Operarios de la empresa Urbaser, concesionaria del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Playas en Algeciras, apoyados con medios mecánicos, comenzaron a primera hora de la mañana las labores de recogida de estos elementos, especialmente material vegetal, ramas y troncos de árboles, que han sido arrastrados por ríos y arroyos hasta llegar a ambas orillas. Una vez realizados los trabajos de retirada y en el caso de Getares, los trabajadores se han tenido que dedicar además a acopiar la gran cantidad de algas arrojadas por la marea, que serán posteriormente trasladadas a un centro de transferencia. El concejal de playas en el ayuntamiento, Ángel Martínez, ha indicado que estos temporales han dejado las playas en unas condiciones que eso no son las adecuadas, pero el equipo de gobierno dice redobla esfuerzos para conseguir que Getares y el Rinconcillo presenten sus mejores aspectos, por lo que estas labores continuarán en los próximos días.